Les, por ejemplo, ¿por qué hay algunas almas que fastidian las casas? Piden oración. No tienen una vida de no hay nadie que les cuide. De repente han pedido muchas cosas en la vida que también no han predicado. A veces hay almas que penan. ¿Por qué penan? Porque se lamentan de, la acción, de las acciones malas que han hecho en la vida. Pues por eso un elemento, algo importante es que tenemos que orar siempre por nuestros defectos. Prepararnos a veces, ¿no? De repente, Joaquín Mateo, un cuervo que sea alegre, ¿no? Un cuervo que sea para un cuervo guañudo. No habéis China guañudo, no habéis nada. Porque a veces con cuervo no ganchis. Pampachans y pichanchis son conchista, manaña mal pensamiento cunado camancho, las orpas purificado, con cuello casiaspa, hay en un lume a tu cupongi, porque a veces con cuello casiaspa. Manaña y guañacho de conti que causa y vida. A veces, hermanos, algunos de ustedes dicen: ¡ay, pobrecito, sufre! Pero ese sufrimiento que padece es bueno. ¿Por qué? Porque purifica su corazón. ¿Qué pasa? La gente está en pecado, de repente está en adulterio un hombre, de repente muere en un accidente de carro. ¿Ha tenido tiempo para purificar su pecado? No. Pobrecitos, más bien los que mueran así, en pecado. Y Dios te va a decir cuando mueres, oye, mire, el Padre te ha dicho que te confiese y tú no te has querido confesar. Ahí te vas a arrepentir y vas a decir, he debido confesar. Y cuando mueren así, pues, a veces con enfermedad, purifican su corazón y se van preparando para el cielo. Ya no desean, los que están enfermos, ya no desean tanto esta vida. Si no quieren la otra vida. Y ese sufrimiento que vive les hace ser personas humildes, más personas más, digamos, más tranquilos, limpios de corazón. Porque con fuego a naña ya dicho que es el Señor. Pero a veces puedes caer en el pecado de renegarte, de estar muy impaciente, eso sí puedes. Pero incluso el enfermo, uno tiene que tratar de ser bueno. ¿Y cómo purifican? Ahí purificas tu corazón y después llega y ya estás preparado. Cuando mueres, Dios ya te espera. ¿Ya? Entonces, hermanos, eso es lo que les invito. Y termino diciendo que nuestro hermano Mateo pues va a resucitar también. Y eso es lo que creemos. Va a resucitar. Entonces algunos dicen, ya en el juicio final sí, pero su alma todavía está presente. Ahorita. Thank you.
bendición. En mi casa no fastidia nada, pues como somos bien católicos, hacemos siempre su visita por mi abuela. Además, yo como sacerdote todavía siempre celebro por mi abuela. Hasta ahora sigo celebrando. Nada, no ha pasado nada en mi casa. Tranquilo, más bien una paz se ha sentido, ¿no? Cuando mi abuelo ha muerto. Pero mis tíos sí, a mis tíos sí les ha fastidiado. Les ha hecho cosas así en su casa de mis tíos. Entonces, incluso se prendía la radio solo, se caía una cosa, se movía otra. Y después me dicen, pregúntale al padre qué es lo que ha pasado. Lo que ha pasado es simplemente que ellos no rezan, como no van a misa. Ahora ya están empezando a ir a misa. Y hacen celebrar ya su misa por mi abuelo, entonces ya desde ahí todo cae tranquilo en sus casas. No, es por eso. A nosotros somos ingratos, ni siquiera rezamos por los difuntos. ¿Ya? La tarea de ahora de los familiares es orar. Y otra cosa que siempre es mantener la unidad de los hermanos, de los hijos, de los demás Mateos. Entre ustedes traten de llevarse bien, hacer las cosas como hubiese querido vuestro papá que sea. Muy bien, y pensando a nosotros, hermanos, vamos a recitar. Y va a ser eso. Increíble, hermanos, porque dice que ahora nuestro cuerpo sufre pues mucho más, ¿no? Nos enfermamos, somos débiles, ¿no es cierto? Pero cuando recitemos, ya no va a ser así. Nuestros cuerpos serán cuerpos gloriosos. ¿Qué significa eso? Ya no afectará a nuestros cuerpos enfermedades, sufrimientos. Ya no habrá. Ni la muerte, ya no vamos a morir. Imagínense, hermanos. Aspiren a esa vida, hay que aspirar a la vida eterna. Esta vida acaba rapidito, se va. Y a veces nosotros ponemos el corazón en las cosas de esta tierra. No, cuando muramos, más bien vamos a recitar. La vida eterna va a ser distinta, nuestros cuerpos gloriosos, ya no vamos a morir, vamos a vivir eternamente. Imagínense eso, hermanos. Manaya Guanyin Quiñacho. Resucita espada. Manaya Guanyin Quiñacho. Las ambas, cuerpuequi, manaya ni onkoi tachu chayamuka cuerpuequi mando. Manaya ni ya. La misericordia que siempre sea. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Tomen asiento los que pueden, hermanos. Aleluya, ya Jesucristo. Concede que tu Hijo Jesucristo, en quien siempre creyó como su Salvador,
sea para él pues misericordioso, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Amén. Levantemos el corazón. Amén. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestra bendita salvación. Darte gracias siempre en torno al Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso Eterno. Por Cristo, Señor nuestro. En el día la esperanza de nuestra feliz resurrección, y así aunque la certeza de morir nos entristece, nos conceda la promesa de la futura inmortalidad, porque la vida de tus fieles, Señor, no termina, se transforma. Y al deshacerse en nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Santo, Santo es el Señor, hózame en las alturas, bendito es el que viene. Misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el la gloria, por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Amén. Dense fraternalmente un abrazo de paz. El pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, soy el que quise tu paz, ven a la gloria hasta la paz. Los hermanos y hermanas que estén preparados para recibir el cuerpo de Cristo pueden acercarse a los demás, los que pueden, tomen asiento. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos.
cuerpo de nuestro hermano Mateo, oremos con fe a Dios para que en toda criatura vive este cuerpo que ahora enterramos en debilidad, pidamos que Dios lo resucite en fortaleza, Padre, a la asamblea de sus elegidos. Que el Señor sea misericordioso con nuestro hermano Mateo, para que, libre de la muerte, absuelto de su culpa, reconciliado con el Padre, llevado sobre los hombros del buen pastor, merezca gozar de la plena alegría de todos los santos en el séquito del Rey Eterno. Todos van a repetir diciendo, reciban su alma y presente delante del Altísimo. Todos, reciban su alma y presente delante del Altísimo. Vengan su ayuda, santos de Dios, salgan su encuentro, ángeles del Señor. Todos, reciban su alma y presente delante del Altísimo. Cristo que te llamó, te recibe, los ángeles te conduzca al regazo de Abraham. Todos, reciban su alma y presente delante del Altísimo. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para él a luz perpetua. Todos, reciban su alma y presente delante del Altísimo. Te pedimos, Señor, que tu siervo, Mateo, nos pida para este mundo y para ti, que tomó el misericordioso por los pecados que cometió por fragilidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Vamos a encomendar en manos de nuestra Madre, la Virgen María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, llena sobre ustedes y permanezca siempre. El coro de los ángeles te recibe junto con Lázaro, por en esta vida tengas descanso eterno. Que el alma de nuestro hermano Mateo Quispe Ulibarri, por la misericordia de Dios, descanse en paz. Así sea. Y a todos los familiares que más entorpecen siempre, desde nuestra iglesia, desde los pastores que dijimos, sacerdotes esta parroquia, de la cual también fue parte nuestro hermano Mateo. Dame nuestro hermano Mateo, por la misericordia de Dios, descanse en paz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
quitte la paille d'un fauteuil confiné. Tout quitte à venir qu'on passe son vie. La paille d'un fauteuil confiné. Tout quitte à venir qu'on passe son vie. Oui, mais non. Señor, Señor, en estos últimos días, ya se me está quedando, me está pensando aquí. Ya pensé tú que son joven, mañana que son chistaitantes, Señor de Banca, Señor de Fayurita y Pai, que hijos jolias tantes que le jolien, imagínense. No cantes raico, no cantes tal, cabarechivan antes, para no cantes causainentes al impurinampa. Sapan cantes para si atentes me. Que vida pi y mi hermana causa y soporta y los ninches levantes mai picha es que hay quien se juliana de conquistas chaypin no faja casas a jones seguramente con la actual Jesucristo y hay antes no antes o ancusca purinísimo anchete ya no antes para mañana son chistotes con comanta que hay alma. Capantes Mateo, un ampunche, no canches Juan en cuerpo presente casi, seguramente Panteón Man, Campus Santo Man, Churayo Tinches, Paipas, Puriripuncacha, Huaban Cunata, Familia Cunata, Munajnin Cunata, Caballos. Y para que mañana ellos son chillapantes, porque ellos son joven, guayajicuna, manan y mapas, no canches para con la actual. Ofrecimiento antes canches en hoja, taitantes man, que oración cunaban, mañana ellos para espíritu en pay, su machach ñan y punam. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
Thank you.
Cuernavaca. Buenos días con todos. Estamos muy agradecidos a todos ustedes aquí por vuestra presencia para despedir a mi papá, a vuestro hermano Mateo. Ustedes saben bien, muy bien, papá Mateo acá se ha forjado, se ha iniciado su vida familiar, acá en esta casa. Recuerdo de niño yo, acá era nuestro dormitorio, aquí en el segundo piso, acá abajo era la despensa, el almacén, la cocina y las siguientes habitaciones, otros destinos. Hermanos, los mayores, saben muy bien que aquí nosotros, los hijos de papá Mateo, aquí hemos nacido. Aquí hemos empezado nuestra vida. Aquí conocimos la luz. Aquí pasamos nuestra infancia. Papá Mateo, como todos ustedes sabrán, un hombre bastante fuerte, un hombre de carácter, un hombre también de mucho corazón. Entonces, ha dejado aquí un gran recuerdo. A la vez también es fundante de una gran tristeza, un vacío profundo que jamás llenará nada. Hermanos, aquí todos presentes, papá Mateo siempre ha inculcado la unión, la cordialidad, el respeto. Estos hermanos, solamente recuerdo esos valores que ha inculcado a todos nosotros. Ustedes son testigos. Tal vez la nueva generación, los muchachos que son hoy, ya no han vivido, ya no han escuchado esas palabras, esos consejos. Pero los que sí son mis contemporáneos, hasta un poquito más después, saben qué fue del don de papá Mateo. Un hombre bien querido, bien estimado, no solo aquí, forjó también esos valores, esos principios, ese cariño ha logrado en alta. Entonces, hermanos, deja pues acá un tremendo vacío. Como vuelvo a decir, que no será compensado, no será reemplazado por nada. Hermanos de paja, aquí delante de papá Mateo, les pido a todos ustedes el respeto a los mayores, el respeto de las cosas logradas que fue a favor de esta comunidad por papá Mateo. Yo recuerdo del niño, abandonaba a mi mamá, nosotros pequeñitos, mi papá dedicado a los problemas de la comunidad. Está en vuestras memorias de las personas mayores, tal vez los pequeños ya no
Tal vez hoy en día creyeron, pensaron que las cosas ya son así. No, no era así. Los otros pequeños, mi mamá reclamando, ¿a dónde te vas? No, primero es mi tierra, decía papá Mateo. Primero es mi pueblo, decía papá Mateo. Tal es así, ha logrado muchas cosas. Recuerdo muy bien de niño. Pero jamás él ha subestimado a los vecinos, a los paisanos, nunca, al contrario. Si alguien le ofendía, alguien le molestaba, decía amén. Hay que dejarlo, decía. Entonces, hermanos, solamente les pido, ojalá ustedes lleven en vuestros corazones, ¿no? Es bueno hacer una remembranza, una memoria, porque si un pueblo, una persona que no conoce su pasado, su historia, entonces jamás puede avanzar, no va a avanzar. Ahí va a quedar pegados en el egoísmo, pegados en la envidia. Hermanos, palabras muchas habrán. Solamente les digo a todos ustedes el respeto que debe existir, el cariño, la reciprocidad. Como siempre, esta comunidad se ha caracterizado ser el número uno de ANTA. El número uno de ANTA. En deporte, en trabajo, en armonía. Era un lunar esta comunidad. No sé hoy en día cómo será. Pero espero esos valores, esos principios inculcados por la gente que ha iniciado esta comunidad, siga ese camino, que es muy importante. Y nosotros también inculcar a nuestros descendientes, a nuestros hijos, para que de esa manera este pueblo, las familias de este pueblo florezcan, salgan adelante, sean prósperos. Entonces, hermanos, no quisiera más redundar. Quiero agradecer con profundo cariño, con profundo corazón, de parte de mi mamá Irene, de mis hermanos, de toda la familia que estamos aquí presentes, ¿ya? La presencia de ustedes. Ustedes están aquí porque lo quieren a papá Mateo. Esperemos ese cariño, ese amor continúe. Y siempre vivamos en tranquilidad, en comprensión. Hermanos, muchas gracias. Si alguien de los vecinos, paisanos, parientes quiere expresarse algunas palabras, tienen, por favor. Gracias. Gracias, verdaderamente, con actual, lo tupi que hay comunidades para catarifes o maquicuna. La tzcanchina, la paz matico, si se aplicaran, fundador de la comunidad para catarifes. Hay motivo, compañeros, a jatotamantan, como presidente, o a jariquites, compañeros, con ampunche, compañeros, con ampunche, ya, estamos ya dicho, compañeros, compañeros grandes, compañeros matico. Papá es matico de Kikuna. Te haré como de Kikuna. No capas, ¿verdad? Gracias. Que papá es matico de este chico. Ni ni Jaimanta, pacha. No capas de Xirán, compañeros. Viñas Jaimanta. Papá es un amigo de Garanco. Antes, de Kikuna. Hace no tiempo. Hay que simplar con una cobaranches. No cantes, mojo, que es paja. De aquí se dejan paja. Y acharanches. Y mañana trabajo con una torbacho aranches, compañero. Pues viñas mate, pacha. Ya no tiempo, compañeros, no capas. Ari, kai, yang kai ningkunat dari kuspai, ini mana kai dah tanjikunapi,
y mi hermano lo bastante, digo, bueno, capos compañeros, pa' que quipanta, capirise, compañeros, ya pon junta, de estima, pues compañeros, anacha, no caigo, ojo, ejemplar, tijina, pa' y lo harán, que hay que compañeros, los chichicuran, comunidad, compañeros, pa' y fundaran, compañeros, ante el motivo, compañeros, no capas, de repente, compañeros, que el tachar y mariman, compañeros, ojo, presintión, compañeros, hay wech, compañeros, Mateo Quispe. Presente. Mateo Quispe. Presente. Mateo Quispe. Presente. Bueno, compañeros, hasta luego. Gracias, papá. No capas. Ni siquiera papá, papá, no capas. 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 Papá, no pedir a mi papá Mateo, porque hoy papá Mateo parte de esta tierra a la gloria de Dios, pero dejándonos buenos recuerdos. Nos ha dado, nos ha inculcado a ser buen trabajador, no borracho, no envidioso. Nunca ha sido malo, sino nos ha alcanzado un plato de comida con el todo. Y ha sido cariñoso para todos nosotros los que hemos conocido desde niños. También recuerdo el año 81, tomamos la directiva comunal con 35 comuneros. Digo, presidente, papá Mateo, vicepresidente de la comunidad. Donde, junto a mi papá, al señor Jacinto Quispe y el compañero Adrián Zulcatárraga, conseguimos, trabajamos para lograr la electrificación de esta comunidad. Pero no fue fácil, ha sido un sacrificio donde nosotros hemos conseguido al ingeniero de proyectos especiales de Valle Sagrado, los Incas, en donde nos conocimos y nos invitó a papá Mateo, a tío Jacinto, a mi persona y a Adrián Zulca, entramos a la oficina para solicitar esa electrificación. Donde nos dice, vayan a Quispicanchis a asociarse con las comunidades campesinas que van a electrificar Quispicanchis. Y fuimos a Urco, donde aquella vez ni siquiera había movilidad, como ahora, compañero. Llegamos, nos han recepcionado bien, nos hemos asociado, desde empezamos a caminar, mal o bien, en las malas y en las buenas, siempre andaba el guaro, Urcos, y así conseguimos esta licitación. Bien, don señor Jacinto. Y así fue nuestro trabajo con papá Mateo, lo estamos dejando. Y tan luego, a esta comunidad encontramos tomando agua de los manantes, de los riachuelos, pero junto a mi papá Mateo haremos algo. Hemos ido a Saneamiento Ambiental Cusco, ante el ingeniero Ulingán, donde nos dice, levanten vuestro plano, y se ha hecho el agua potable para 35 personas, para 50 personas, compañeros. Ahora que te vas a la gloria, papá, pide a tus hijos, para tus hijos, para tus nietos, para nosotros, papá, para nuestra salud. Y pido, compañeros, que me acompañen con tres presentes. Mateo Quispe Ulibarri. Presente. Mateo Quispe Ulibarri. Presente. Mateo Quispe Ulibarri. Presente. Gracias. Cara, hermana, por favor, te va a tener tu cara. Que te va a tocar cuando capas. Es que el periodo está ajena. Vaya bancando el secretario Carlos. Ya que hay con la queijo. Ya pagaron nada y ya te chuarán con su masta. Cariño, mana, que van a casa de coca. Claro, fin de cuajo, hasta bajo este monoajo. Mana, hay que machacho y macho y medio socho. Ahí cara. Su masta en la quinta chasqueraico. Que era puta. Mana, con anca. Que no te estaría cuñacho, ni más que el presidente, ni más que la cuñata con la chapabuñaca, hasta medio le suya capungo. Que hay tiempo con la cuna,
Arita corrijan forzas imaginarias. Y mañas fuañas, y mañas en cremos tiempos. Alan, saer, que guarda me cari. Saer, que. Casqueico. Marajinaca. Mana, picha mana, lo simón, picha el chan. Cancas, canchas, fuaban, parlar en picha el mana. Nanquito. Mana, lo simón, y maíz, y caran, también runan este nuevo. Va a decir que una anchina correcta, guarda cocha cara. Ya he pedido pintan, que hay nautos, y hay una catico. Picha, picha, guarmenta, macamo. Que está franquil, le han ganado, y rápido, guasteo. Aquí vamos a guardar mi puta maqueta y echarán con. Van a rezar que hay tiempo caran con respetoso. Caran, aquí con la tenía que guardar con usted con la mano. Ya para con una cuatienta, soy no respetoso. Que dijo, gracias. Adiós. Apanches para la doma, ya te pongo. Se le lea, ya apanches tu catera son su vacuna. Vamos a guardar con una pistería, son más cariños o canquis, papá, que está catering. Que se echa taitán, papanches, de hecho, mente, que le hay canción. Que se le echa de marido y que no. Para el cuna, en la ley de casos, una vez me quedé para cochecar, está ahí como gena, su más lento, su bajo. Gracias, papá. Ok, esa, es un cabrón. Mateo Quispe, presente. Mateo Quispe, presente. Mateo Quispe, presente. Gracias, papá. En primer lugar, y pichista, gracias que quiches, cae acompañamiento los haitis. Pero los haitis no hay que con que hermano y Mateo Quispe, y hasta sirve mi cara. Desde joven manta pachapas, bolaita y pipes y mapipes, organización pipes pobre. A lo menos en bachón tiempo con ape compañero cuna, corazón que hacen quiches. Más casca carga, caraico. En primer lugar, como cara, como gestor, en Amanta, como presidente de la comunidad, y al último tajno asumir el compañero Guna, que hace invasión tiempo en cara, compañero Guna, agitador, hacendado tiempo en pie, a ti que ya se caraico, a lo menos nunca, como estudiante, compañero. Que voy a Mateo Quispe, ejemplo, Lipir. Yaupa, la gente se conoce ahora. Y aunque hay más mereran, honradas más mereran, manalula cuima. Si hay menerjan, a malula, a masua, a maquella, no hay que tener que hacer que nadie atascacho. La gente cuna, primeramente, con obra o con ampagmi, que hay picaje compañeros, a mi jefe mamán, o, y aunque hay conaban, hacienda, tuniche, jena, y ancaray que hay a las patas con palabras que vivimos, fondo comunal. Si hay pimpay como dirigente, cargan compañero cuna, runata controlasta, y aunque hay chisnispa, y si hay tiempo que manan carancho, colge compañero cuna. Miyukuta chorea cueco, si hay una ajata, ranchato maestra. Si hay mi compañero cuna, como primer obra cara escuelantes, noja como presidente, lo ha visto Amán como maestro de obra y Mateo Quispe como controlador general de Astamanta. Chaita Callarispo Guayquicuna, problema cunape suscita morami. Y a Changuis compañero cuna, a Caicochas para picar en Estadio Unidos. Chaita, Verajocha, Baltasar Lira, Cataini, Amusta y Apuachiran. Que te casa Máximo Andrade, Mariano Huaypa, Joaquín Cuna. Anchay Pipes, que hay guay Mateo Quispeja, Purisibanco. Proceso Carcan, que hay man traslada camun que hay una escuela Pampama, que estadio, pues compañero Cuna. Ari, chay Penucatapas, como agitador, Apabanco. Sonama Apabanan, que es artín, aswan libra camuní. Pay, siempre sin cesar. Manasai Cuspa y Mayan que van a picar. Seca compañero Guna, no hay con Caico, chunca persona, no cancane el último, así en tu quispo ribari. Huejicuna, hay historiata que hermano Mateo Quisperuara, y Ancaipi, Deportepi y Maica Pipas. Chega compañero Cuna,
Chay la tachara y maimam, porque manan say cochita mula existe. O aquel que ya changichisme, y menos que hay tiempo que no son frigoran. Directivo canapaz, compañero guna, mana el acta colga el carancho. Mana fondo carancho. Mana con aguinacho sachapin de una cara. Si no, borsulí y comanta, casca maina. Hancachata aparicuspa. Mutechata pospuchata aparicuspa y va. Ya que hay con avance, compañero guna. Con el compañero es Arturo con esa agena. Cae electrificación, pues. No hay que ir a la paina y guamo, va con compañero guna. Realmente, o aquí ya changuiches. Por ejemplo, Urkusman Tamuraiko, mana colge carancho, pero taxita toma moray, compañero Guna. Para dar un manchayamos para mana colge cancho para ganar y cupa. Mana colge cartem, disculpó, compañero Guna, y hoy pues perdonabaisis. Chay pampa con manta, sarata, junio y juego. Chocluta. Chocluta, junio es para carro un tato, pues despache y pasa aquí con alma. Sufrimiento, chay tak más activo cara, ingeniera María Antonieta. Ingeniero Arce, paikuna, tan cabastinco que hay con la fulaco. Se haga compañero cuna, solamente pregunto mañacuno a Jaimanta, porque huerto familiar en Aipagmi, Ruana Aipagmi, discrepan sacaron payo. O renigue, pero que paman parlarico, Ruaico se haga compañero cuna, paipa ya no puede noarme, que hay moto que fulaco, 73 lotes a 3000 metros cuadrados, compañero cuna. Pai pichai pa que pata ka kapun y anapo banco y ya encai si se me espanyol banco compañero guna. Si acá compañero guna, askai historia que hermano ipa, cora juay jipa, Mateo quispe, uribare, historia. Manel y pinta, rimas panches, tocos un manche, se acá. Pero en sí, no camañacune, janak pacha, gloria, taitanches mea, chuchun, y nas patak mañaricamuchun, lipin, huaguampak, señorampak. Familia en Gunapag, nieto en Gunapag, lipin como no, guayquipana Gunapag, y rexescan persona Gunapag. Compañeros, Tokuyunaypag, solamente acompañados con tres presentes. Mateo Quispo Rivare. Presente. Mateo Quispo Rivare. Presente. Mateo Quispo Rivare. Presente. Yeah.
cara lo bajé abajo, porque más la chile. Tres años. Ahora sí, alguna falta. Pasa, capaz.